Interesantísimo, por lo menos yo estoy este, muy interesado, no me quiero perder lo que el profesor Martín Tetaz nos va a contar de la economía que viene, para qué lado ideológico van a ir, qué va a hacer Alberto Fernández con el modelo económico, Martín. Mira, si tuviera que ponerle título a Alfredo, elegiría una suerte de oximorón. Pondría sí. algo así como ortodoxia heterodoxa. No, o sea uno dice, bueno, pará, ¿son ortodoxos en, en la economía? Ah. ¿O son heterodoxos? Sí. ¿Qué una de quiere, una qué de tiene, arena. De ¿Qué eso? quiere decir en castellano para que nos entienda la gente en, en la casa? ¿qué, ¿Qué quiere decir ser heterodoxo? ¿Cuáles son el cuerpo principal de ideas que abajo de ese paraguas de la heterodoxia aparecen? El primer punto es la idea de que la economía para crecer está tirada por la demanda autónoma, por los gastos de consumo público del gobierno, por los gastos de inversión de las empresas, por las exportaciones. Eh, es decir, el tirón de demanda es fundamental para que crezca la economía. Dice la locomotora. La locomotora central de la economía. El segundo punto es que no, no importa el déficit fiscal. Para los, para los heterodoxos puros... El, el déficit fiscal es un invento de la ortodoxia. No. no importa, el Estado crea su propio dinero, puede emitir lo que quiera, puede financiar lo que quiera, no tiene ningún problema, y la emisión de su propio dinero no genera la, no es la causa de la inflación. Así que no hay preocupación por el déficit fiscal y de allí que aparezca la locomotora fuerte de la demanda. Los tirones de demanda se producen por el gasto público. Por inflar el gasto público esencialmente, total se puede emitir libremente. El único problema para la heterodoxia. Es la restricción externa. Dicho en castellano, Alfredo, que se acaben los dólares. ¿Por qué? Porque si vos emitís demasiado, en general lo que termina haciendo la gente es corriendo con los pesos que sobran a comprar dólares. Entonces, ah. terminan faltando dólares. Que, por, por lo tanto, digamos, como el problema central para los heterodoxos es la disponibilidad de dólares, ellos quieren cuidar los dólares. Entonces, si la versión es heterodoxa, tenés un montón de controles. Tenés, por supuesto, CEPO profundización del cepo, imagínate entonces cepo al turismo que todavía no está, pero se agregaría cepo ese a... cepo al turismo que no puedas comprar con tarjeta eh... Exactamente, una limitación que en puede ser sí, o un poco más caro, pero digamos cerrar esa brecha que hay. Yo hoy puedo comprar dólar turista todo lo que quiera, digamos, yo me puedo ir de vacaciones a Brasil a sí. dólar de 62. ¿Y, lo, y pagas con tu tarjeta y por supuesto, por 62. Exactamente. Entonces, eh, sin límites. Sin límites. Yo no puedo gastar un millón de dólares en mis vacaciones si los tuviera, ¿no? Claro. Si tuviera peso, quiero decir, si yo tuviera peso para comprarme un millón de dólares y pudiera hacerme las vacaciones soñadas, digamos, sí. ojalá. Eh, bueno, la verdad es que podría hacerlo sin límite. Puedo comprar todos los dólares que quiera indirectamente a través del turismo. Y eso es un agujero importante, Alfredo. Es un agujero que llegó a tener casi 10 mil millones de dólares a la economía argentina. Claro. Ahora se achicó mucho con la devaluación, pero sigue siendo un gasto significativo de dólares. Ahora. ¿Qué, ¿Qué diría la ortodoxia en el otro extremo? ¿Cuál sería el planteo ortodoxo? Diría, bueno, muchachos, guarda con el déficit fiscal, no es joda el déficit fiscal, guarda porque un déficit fiscal descontrolado es el inicio de todos los problemas. Y ahí, ¿quién es el ortodoxo? Justamente Alberto Fernández. Cuando vos repasás la historia, no importa el, el discurso de campaña, ahora Alberto Fernández. Hizo una parabólica humana en el aire, se sí. dio vuelta a 180 grados para tratar de quedar bien con Dios y con el diablo abajo de ese paraguas populista que significaba el frente eh, de, de todos, todos con el cual ganó las elecciones. Pero él tiene una larga trayectoria con opiniones bien ortodoxas respecto de sí. los peligros del déficit fiscal, de ensalzar además la figura de Néstor Kirchner, que también era muy ortodoxo en ese sentido. Sí, claro. Cuidado con las cuentas públicas, cuidado con, con no, no desubicarse. ...con el déficit fiscal... ...guarda por lo tanto... El, ...el ortodoxo también te dice... ...guarda con la emisión... ...no esto que dicen los heterodoxos... ...que se puede emitir cualquier cosa... ...no muchacho... No. ...algún nivel de emisión... ...puede ser razonable... ...sobre todo cuando hay muy poca cantidad de dinero... ...en la economía... No. ...y si la demanda te lo empieza a pedir... ...sobre todo... ...pero hay límites... ...para la emisión... ...si emitís... ...y no hay demanda del otro lado... ...esa emisión termina yéndose a precios termina yéndose a los dólares paralelos o algún tipo de dólares parecidos. ¿Y, y qué eh, eje también tiene la ortodoxia muy importante? Y acá empiezan a juntarse paradójicamente, te decía, estas dos corrientes, la idea de despejar la incertidumbre. Bueno, buena parte de lo que está pasando en la Argentina es una crisis de insuficiencia de demanda, efectivamente, causada por lo que te diría un keynesiano clásico, por incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? No. Bueno, el empresario tiene que tomar decisiones calculando costos y beneficios, costos casi seguros, pero beneficios o ingresos estimados. Y no sabe lo que va a pasar. No tiene imaginate, información para posicionar el futuro. Imagínate que vos sos un productor y, por ejemplo, estás haciendo una obra y tenés que hacer un edificio. Y vos lo vas a terminar dentro de 25 meses al edificio, 26 meses. Tenés que saber cómo va a estar el mercado dentro de dos años, no tenés la menor idea de lo que va a pasar la semana que viene en Argentina. Sí, 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 sí. Por lo tanto, hasta que no tengas despejado el panorama, no vas a tomar ninguna decisión. El consumo ciudadano más o menos parecido. El, el, el ciudadano individual, su familia, Por supuesto. también impuesto. ¿Me voy a Mar del Plata o me arriesgo a gastar unos pesos? Y de hecho, ahí metiste el dedo en la llaga, porque eso explica la contracción de la actividad económica argentina, te diría el 90% claro. de la caída. Claro. Es, es matemático, Alfredo. Normalmente en Argentina tenés 750.000 personas todos los meses comprando dólares, pase lo que pase, aunque la economía ande bien, esté todo estable, compran dólares porque el argentino tiene la costumbre de atesorar en dólares. Sí. En los momentos de alta incertidumbre te compra el doble, un millón y medio. Y el mes antes de las elecciones compraron dos millones y medio de argentinos dólares. Entonces, eso, ese, esos dos millones y medio de argentinos que te compraron dólares. Son los que, la plata, digamos, no alcanza para todo. La plata que vos usás para comprar dólares es la que no usaste para cambiar el auto, es la que no usaste para hacer el arreglo en la casa, es la que no usaste para hacer el viaje, etcétera, etcétera. Entonces, esa plata que se fue del consumo es la plata que se fue a los dólares. Si vos lográs estabilizar el dólar y lográs dar, dar certidumbre hacia adelante, vuelve buena parte de esa plata al circuito productivo. Y ahí tiene que ver el, el corazón que junta la ortodoxia con la heterodoxia esta, es el acuerdo social. De alguna manera... Está convencido el gobierno, el nuevo gobierno, el que viene, el equipo económico que está trabajando en esto, que ese acuerdo social puede despejar un poco la incertidumbre respecto de las principales variables de la economía, sobre todo la nominalidad, a qué velocidad van a crecer los precios, por lo tanto, a qué velocidad van a crecer las tarifas, por lo tanto, a qué velocidad van a crecer los salarios, por lo tanto, a qué velocidad va a crecer el dólar. Digamos, que básicamente esas grandes, esos grandes precios de la economía vayan alineados, se habla mucho de este número mágico del 35%, veremos si lo terminan de cerrar. Ahí por supuesto hay dos límites. Un límite es la emisión. Todo lo que no puede el gobierno patear de vencimiento de deuda en la renegociación que van a proponer, lo van a tener que emitir y hay una tensión ahí claro. porque no hay acuerdo social que resista una ola de emisión. No hay acuerdo social que resista una ola de emisión. Si hay una ola de emisión, inexorablemente revienta el acuerdo social por todos lados. Y, y el último punto es que, que, que es donde y con esto te cierro, donde tiene un talón de Aquiles el acuerdo social que propone el gobierno es la cuestión de los jubilados. Si los jubilados vienen ajustando con rezago, vienen recién ahora en diciembre les pagan la inflación del segundo trimestre del año pasado. Tremendo. Bueno, que fue muy baja. Cuando le tengan que pagar la inflación más alta de ahora hay que ver si se conforman con ese 35%, habría que cambiar la fórmula jubilatoria, hay una tensión muy grande ahí, vamos a ver cómo resuelve eso el equipo de Alberto Fernández.